Carlos Búfalo Poblete, recordado por supuesto por aquellas glorias con esa franja en la temporada 89-90. Chileno de nacimiento, pero tengo que decirlo, a título de todos los poblanos, creo que usted es ya apadrinado nuestro. Usted es un hijo más de esta ciudad, del estado de Puebla, que con tanto cariño lo recuerda. Estimado Carlos, conocido también como Búfalo Poblete, por ese físico que manejaba en los en aquellos años de futbolista, lo saludo con todo respeto, esperando que se encuentre muy bien. ¿Qué tal, Luis Ángel? Mucho gusto, muchas gracias por tus palabras antes que nada, y un placer poder estar el día de hoy a través de esta plataforma para poder platicar de fútbol. Muchas gracias y a la orden. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Y pues sí, ahora sí que preguntarte la que de seguro muchos te han hecho, ¿no? ¿Cómo has pasado este tiempo de pandemia en casa con este nuevo proyecto en el Club Puebla, por supuesto? Dime, ¿cómo se vive la pandemia? ¿Cómo la has vivido tú con tu familia para comenzar? Mira, antes que nada, complicado, algo que no, como sociedad, como seres humanos, no, nunca nos había tocado vivir un asunto de salud como ese que empezó terminando el año pasado lejanamente. Ahí lo veíamos en China, en Europa. Tuvimos algunos familiares que estaban allá estudiando, una sobrina que alcanzó a estar unos pocos meses y se tuvo que regresar de España. Lo veíamos lejano hasta que, bueno, lamentablemente nos llegó por acá, por nuestra querida América, nuestro querido país acá en México, y bueno, acostumbrarse a muchas cosas que no estamos acostumbrados, a la distancia social, a usar un cubrebocas, a no saludarse, a andar con el gel antibacterial, un montón de cosas que ahora ya las vemos como normales, pero en un principio sí era complicado. En el fútbol, pues, nos afectó, se dio por terminado en el fútbol mexicano un torneo, se tuvo que entrenar a través de estas plataformas hasta que se dio por terminado el torneo anterior, se tuvo que iniciar este torneo entrenando también primero virtualmente, después por grupos pequeños con los jugadores. O sea, ha sido algo complicado, pero bueno, yo creo que la vida continúa y tenemos que ser responsables y aprender a vivir con todos estos protocolos de salubridad que son necesarios para ya que no haya más defunciones, no haya más enfermedades, que sí ha estado bastante complicado. Sí, sin lugar a dudas, estimado Carlos. Yo creo que lo máximo que habías estado acostumbrado a una reclusión, por así llamarlo, era o cuando estabas en tiempo de torneo y que tenías que de alguna manera guardar con el equipo el previo a viajar, a estar en el hotel de concentración, o cuando tu mamá o tu papá te castigaban en algún momento, ¿no, mi estimado Carlos? Y también preguntarte, Carlos, ¿cómo ha sido, pues, bueno, esta... Bueno, sí, las concentraciones, ¿sí?, de liguilla eran muy largas, pero bueno, tenías la actividad normal, ibas a entrenar, sí estabas encerrado en el hotel, pero la vida era normal. Sí, te digo que la vida era normal, estabas encerrado en el hotel, pero la vida era normal, salías a entrenar, volvías, podías ir a tu casa. Había gente en los estadios, que es algo que a mí no me había tocado vivir en un partido. Ahí regresamos. Sí, aquí estamos, aquí seguimos. Perdón, como que se fue la onda. Sí, dije, sí. No había tenido la posibilidad de vivir un partido a puerta cerrada como jugador. Y ahora como directivo, sí se siente raro, se extraña lógicamente que el público, el aficionado es parte fundamental de un partido de fútbol. Es muy raro estar escuchando hasta los mismos jugadores gritar, escuchar al palco, a la directiva visitante, escuchar a nuestros compañeros hablando ahí. Entonces
Esperamos que muy pronto pueda haber gente otra vez en los estadios, porque va a querer decir que estamos libres de la epidemia. Sí, bueno, hablando propiamente de nuestra ciudad, pues se llegó a rumorar, ¿no?, que podría estar la gente en el partido contra León. Al final no pudo ser así. Estaba. Sí. Esos momentos previos, estimado Carlos, tú y la plantilla, ¿cómo veían esa parte de que a lo mejor ya podía haber ingreso de los aficionados a los estadios? Porque el Puebla estaba en una situación, pues digamos, comprometida, y era cuando a lo mejor necesitaba más del apoyo de la afición. Venían a hacerle los honores al superlíder del torneo. Al final me parece que el Puebla hace un buen partido, pero de nueva cuenta se quedan con las ganas de ver al público, ¿no? Sí, indudablemente para el jugador, sobre todo, es fundamental el escuchar el apoyo de tu gente. Más que nada, eso es, yo les manifiesto que es, para mí como jugador, más que la mentada de madre de la afición rival, lo que siente uno, la vibra, la buena vibra, el apoyo de tu gente en tu estadio. Eso sí se siente, eso es feeling, es vibra. Y bueno, lamentablemente no se ha podido. Solamente en dos partidos, en uno de Mazatlán y el otro en Necaxa, que coincidentemente los dos ganaron su partido de local, esos sí, dos, ¿no? Mazatlán traía muchos problemas y ganó ese partido, lo mismo Necaxa de local. Entonces te digo que sí, la gente es fundamental, ojalá, reitero que las condiciones sanitarias lo permitan. Yo lo veo difícil ahora, incluso la liguilla esta que se acerca, pueda haber gente en los estadios. Pero bueno, esperamos ya para el inicio del próximo torneo, a principios del año que viene, ya la normalidad sanitaria esté regresando al fútbol. Esperemos que sí, mi estimado Carlos. Oye, preguntarte antes de ir con el Puebla y cómo viven ustedes, ya los albores al repechaje van a ser prácticamente 2 semanas, digámoslo sin actividad futbolística, porque seguramente tendrán las sesiones de entrenamiento, preparar el partido contra Monterrey, pero preguntarte a ti, Carlos, tú, en tus inicios, tú iniciaste en la Universidad de Chile. Universidad de Chile, sí. Sí, yo... Yo, mira, quiero hacerte una pregunta, digamos, un tanto mala leche, porque seguramente tú gozas en estos momentos que el Colo-Colo esté como colero. Dime, ¿cómo es ese sentimiento? No, ayer, es parte de la guasa futbolística, obviamente con el eterno rival en Chile. Colo-Colo y la U de Chile son los equipos con más afición, como lo son acá América y Chivas, es el equivalente allá. Y es guasa nada más, es guasa, bueno, el ver sufrir, entre comillas, al equipo rival. Pero no, el cariño nada más hacia la U de Chile, el equipo al que yo le iba y tuve la fortuna después de defender su camiseta. Entonces, bueno, nada más. Recordando, hoy lamentablemente acaba de fallecer el goleador máximo en la historia del club, don Carlos Campos, futbolista goleador nato de la U de Chile en la época de los 60, seleccionado chileno en el Mundial de Chile en el 62. Así que estamos de luto en la institución de la U de Chile. Y bueno, un equipo que guardo con mucho cariño, que sigo siempre, porque uno desde niño fuimos hinchas de él. Platícame un poco acerca de cómo es tu llegada al fútbol profesional y cómo es esa sensación, tu primera sensación, si es que logras recordar un poco, de cuando debutaste con la camiseta de la U de Chile, que como tú mismo nos lo has dicho, es el club de tus amores. Mira, yo siempre fui futbolero, como todo niño. En nuestras épocas jugábamos en la calle mucho más, jugábamos en el barrio, en el colegio. Y bueno, mi mamá no nos dejaba ir a probarnos ningún equipo profesional hasta que terminamos prepa. Y bueno, yo terminando en el año 80 la prepa, el año escolar es diferente, ya de marzo a diciembre, más o menos como por octubre, me dio chance mi mamá y me fui a probar a la U. Y fui quemando etapas y tuve la fortuna que me iban a dejar para la juvenil. Yo salí joven del colegio, salí a los 17 años.
Pero hubo ahí una venta de Alberto Quintano, que fue jugador de ídolo acá en Cruz Azul, que era uno de mis ídolos. Lo vendieron del lado de Chile, ya había estado de regreso en Chile, a la Católica, a la otra universidad. Entonces el entrenador renunció el entrenador de la juvenil que lo había llevado a él, y quedamos en el aire y nos dieron las gracias, y yo me fui desilusionado a la casa de todos ustedes, pero con mucha fortuna de que yo entré a estudiar la carrera de pedagogía en educación física. Yo soy maestro de educación física, no titulado, porque me vine acá a jugar muy joven. Y en el mismo año de ingreso, en el año 81, ingresó un futbolista, ya era titular él, en la U de Chile, Héctor Hoffens. Y que él ya me había visto entrenando ahí en las pruebas, y yo habíamos hecho interescuadra con el primer equipo. Y me vio ahí en la universidad, y yo empecé a jugar, y me vio y empecé a destacar en la universidad, y me llevó directamente al primer equipo. El año 82 ya, me llevó directamente a entrenar con el primer equipo, debuté con las reservas y a los 18 años tuve la fortuna de debutar en primera división. Un recuerdo maravilloso, me acuerdo que la noche anterior ni dormía de los nervios que tenía, de la ansiedad. ¿No dormiste nada? Sí, debutar de titular. Sabía que iba a jugar, no ni siquiera iba de cambio, sino que debuté. Fue un partido que perdimos 1-0 de visita, pero bueno, uno de los sueños cumplidos lo pude realizar, y defendiendo la playera de la U. Sí, claro que sí. Oye, ¿y recuerdas contra qué equipo fue tu debut? Rangers de Talca. Talca, una ciudad al sur de Chile, como unas 3-4 horas, una ciudad pequeña, hacia el sur de la capital. Rangers de Talca. Rangers, digamos, el equipo inglés. Rangers, para no confundirlo con el de con el de béisbol, ¿no dices? Rangers de Texas, Rangers de... Sí, sí. Oye, Búfalo, estuviste en la U de Chile hasta el 86. Sí. Corrígeme si me equivoco, por favor. Y tuve la fortuna de ser seleccionado primero en los Panamericanos del 83 en Venezuela, en Caracas. Y preparándonos para el repechaje, Chile había quedado eliminado en primera instancia para México 86. Y había un sistema de repechaje. México tenía que jugar primero contra Perú y después contra Paraguay, que fue al final el que vino. Así que nosotros nos fuimos a una gira, a un torneo en Indonesia, en Yakarta, una especie de selección B, una juvenil. Y bueno, para viajar a Yakarta de Indonesia había que darle toda la vuelta al mundo y pasar por Los Ángeles. Fuimos allá, gracias a Dios anduvimos muy bien, salimos campeón en el torneo ese. En Indonesia le ganamos a Corea con un gol mío en la final. Y de regreso nos sobraban unos días y nos invitó un empresario a jugar un cuadrangular con México, que se estaba preparando para México 86, con Bulgaria y con el Corinthians. Y ahí nos tocó jugar contra México y contra el Corinthians, y ahí gente del fútbol mexicano me vio. De haber sido octubre, septiembre del 85. Y yo ya en marzo del 86 ya estaba acá, contratado por el Puebla. Así es, Puebla. Llegaste al Puebla de la Franja. Llegaste, ¿no? Al Puebla. En tu primera temporada tuviste 8 goles, si no estoy mal. Buscando en la estadística, me encuentro ese dato de que tuviste... Ocho goles, sí, 7 en el torneo y 1 en la liguilla. Uh-huh. Mira, complicado, porque yo llegué acá a los 22 años. Uh-huh. Estuve ahí, no había mucha química con el cuerpo técnico. Hubo ahí unas situaciones, yo me traje a mi papá a vivir conmigo, para descanse mi viejo, a manera de pago de todo el sacrificio que había hecho por un servidor y mis hermanos y mi mamá. Me lo traje, estuvo todo el primer año conmigo, y ahí en una decisión que no compartí nunca, yo vivía con mi papá en un departamento y me obligaron a irme a vivir a la casa club y dejar a mi papá solo, viviendo solo, y bueno, problemas personales que a lo mejor la gente nunca... alcanza a distinguir que los futbolistas al final son seres humanos también, somos seres humanos. Sufrimos, gozamos, como toda la gente, y eso yo creo que
me afectó mucho mi primer torneo, no me sentía muy a gusto y afortunadamente yo estaba decidido a que si había salido tan joven de mi país y había tenido la posibilidad de salir al extranjero con una mejora, lógicamente, en lo económico, en lo futbolístico, no pensaba regresar y vino la posibilidad de haber llegado al Ángeles, que era el otro equipo que había en la ciudad. Bueno, lo tomé con una revancha futbolística y afortunadamente tuve una campaña maravillosa, a pesar de que el equipo nos salvamos en la última fecha de irnos al descenso. El marcar 20 goles, salí sí. cuarto lugar en el goleo individual. Y lo que valió que en esa, para la próxima temporada, 88-89, el equipo Puebla cambió de dueños y empezó aquella magnífica etapa con los directivos, con Arturo Migoya, don Emilio Maure, don Enrique Montero Ponce, para descanse, un montón de empresarios poblanos y un equipo maravilloso. Ya el Puebla traía inercia de calificar, ya había sido campeón en el 83. Y entonces, bueno, se formó un grupo magnífico que tuvimos años donde lo logramos todo. Sí. En este año sí. Super liderato, al siguiente año campeonísimo, después semifinal y después una final perdida contra León. Creo que indudablemente ha sido la mejor época que ha tenido el club en los futbolistas. Sí, sin lugar a dudas. Oye, hablando antes, por supuesto, del campeonísimo, mencionabas correctamente lo de Ángeles de Puebla, terminas haciendo pues 20 goles, y luego en esta temporada, en la 88-89, marcaste 23, y un récord muy interesante que hizo el Puebla, pues fue uno en fila de 14 partidos, si no estoy mal, sin conocer la derrota. Sí, no me acuerdo si fueron 14. 14 juegos sin perder. 14, creo que nos ganó Necaxa. No, ese equipo jugaba muy bien, fuimos super líderes, el único super liderato que ha tenido el club con récord de puntos. Creo que hicimos 53 cuando los partidos valían 2 puntos por ganar. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente tuvimos ahí unas lesiones que nos complicaron. Y un cambio de formato en la liguilla que al final nos terminó complicando. Hicieron dos grupos y el grupo nuestro quedó muy complicado con América, Chivas, Tecos y nosotros. Era todos contra todos y salió un ganador y salió América contra Cruz Azul y salió campeón en la América. Pero en condiciones normales yo creo que hubiéramos tenido que ser campeones. Fue una super campaña. En esa campaña llegó Jorge, también el mortero, hicimos 50 goles entre los dos en temporada regular, un récord que tuvo durante muchos años, récord de todo, te digo. Ese equipo lamentablemente no lo coronamos con un campeonato, pero al siguiente año vinieron unos ajustes, se fue don Pedro García, que había sido nuestro entrenador, regresó Manolo. Llegó el Flaco Larios, el Paz Descanse, llegó el Flaco Fuentes, volvió Arturito Álvarez, vino el Chícharo, vino el Chepo, y ahí se armó ese gran plantel que lo ganamos todo, campeón de Copa, de Liga y al año siguiente campeón de la CONCACAF. Así es, ese afamado campeonísimo, y hablando ya por supuesto de esa maravillosa temporada 89-90, que por supuesto sigue en la memoria, obviamente, de los que la vivieron. Yo no la viví, por supuesto, pero pues básicamente uno como joven pues se termina enamorando del Puebla por ese tipo, por esa anécdota, ¿no? Que te cuentan nuestros padres, nuestros tíos, los que lo vivieron, ¿no? Y pues uno como chavo pues tiene la ilusión, por así decirlo, de poder ver a su equipo en ese momento, porque tú, y ya bien lo habías mencionado, junto con el mortero Aravena, pues se convirtieron, yo creo, en el dúo más letal en aquellos años, Carlos, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente a Jorge yo lo conocía de rival. El Jorge salió de la Universidad Católica. Y bueno, cayó con el pie derecho acá. Indudablemente la conexión fue inmediata. Él era un jugador muy inteligente para moverse. Y con todo respeto para las creencias futbolísticas de muchas personas, pero a manera internacional, ha sido el jugador que mejor le he visto pegarle a la pelota. Más que Roberto Carlos, un niño pernambucano, el que me digan, yo creo que el mortero, lo que me ha tocado vivir,
ha sido el jugador que mejor le pega a la pelota, o le pegaba a la pelota. En movimiento, en tiro libre, colocado, fuerte, peine, borde externo, borde interno, como me dijeras, era casi seguro que era gol. Así es, Carlos. Pues, ¿qué anécdotas? Nos puede. Quiero que nos cuentes una anécdota con el mortero Aravena, porque seguramente en todo Gran Voz siempre hubo problemas. Digo, nunca pudo faltar, ¿no? Alguna. Porque era un compañero, mi amigo, trabajó con él como su auxiliar, el Lobos. Pero dentro de la cancha era muy complicado. Él era un jugador que tenía los deseos de hacer gol, y si no metía gol, por ejemplo, no se la dabas, era muy complicado. Era muy complicado dentro de la cancha, pero afuera es un caballero, pero incluso en esta temporada, en todos los grupos hay diferencias. Son 25 jugadores, 25 personas que pensamos diferente, y habían diferencias, pero lo grande de ese equipo y el manejo que tenía Manolo era el de llevar muy bien el grupo, y muchas veces hubo encerronas directas, así con Jorge, donde nosotros le demostrábamos, o Jorge o cualquier otro, cuando la diferencia estaba dentro del vestidor, ahí se platicaba. Y bueno, un compañero complicado en el trato en la cancha, pero bueno, con la facilidad de goles que tenía, pues ya al final, terminando los partidos, ya pasaban a segundo plano. Oye, Carlos, preguntarte, ¿ha cambiado, o a tu manera de ver, ya con los años que tienes en el fútbol, como directivo, como técnico, como jugador, desde las básicas, por supuesto, ¿ha cambiado el trato entre jugadores de aquellos años a estos tiempos? Sí. Yo creo que el fútbol ha cambiado. Es más un espectáculo. No sé si en nuestras épocas tal vez era más lírico. Gracias a Dios, no fue bien en general, pero ahora es un negocio. Hay muchísimo más dinero en circulación en general. Me da mucho gusto, los jugadores y todo en general ganan mucho más dinero. Y han cambiado algunas cosas. Yo creo que antes, como te decía, era más rústico. Había más mentadas de madre, más peleas. Se peleaban más en los partidos, se pegaban más patadas, ¿no? Sí, es verdad. Mucho más. Se respetan muchas más cosas que antes. Por ejemplo, los chavos que empezaban su carrera eran muchas veces tratados mal por la gente de arriba. Los pateaban, se pateaban, un montón de cosas que ahora ya son más light, pero bueno, sigue siendo un hermoso deporte. Eso sí, sin lugar a dudas. Bien dicen por ahí que como el fútbol, no hay dos, ¿sí o no, mi estimado Carlos? No hay dos. Para nada, el deporte más hermoso del mundo. Oye, Carlos, platícanos. No sé si tuviste la oportunidad durante esta pandemia, en una de las televisoras, pasaron precisamente esa final del 89-90, perdón, la cuenta oficial del Puebla lo hizo a través de YouTube. La final nosotros. del 89-90. En un Betamax que todavía lo tratamos. ¿Tú tienes de ese video? Pero estaba guateado. ¿Sí? ¿Lo tienes? Betamax. Imagina, ni siquiera en Betamax. Tengo todos. Muchos videos tengo, Beta y VHS todavía. Ahí ¿cómo? Tenemos. Tenía un DVD que se me perdió. Ajá. Pero bueno, ahí tienes las originales, ¿no? Ahí tengo. Sí, tengo. Grabamos todos los partidos en vivo, grabamos los programas deportivos que habían en la televisión abierta, era lo único que había, acción, no queda. Acción y Deporte B eran los programas donde pasaban los goles del fin de semana. Y los partidos los dejábamos grabando a la antigüita con el aparato, con la Beta o la VHS después, que era la moderna. Oye, Carlos, y precisamente a eso va una otra pregunta que te tengo. ¿Cómo podrías describirnos ese momento en aquel juego de vuelta frente a la UDG? Olvidando antes del partido, ver todo el estadio
de blanco y azul, con las banderas, o sea, no sé si por momentos, cuando duermes, a lo mejor te acuerdas de ese momento, tienes todavía aquí los gritos de la afición poblana, pues ya esperando los momentos para que salten al Mira, esa campo. ¿Cómo noche, es esa sensación? no, indudablemente que lo mejor que me tocó vivir como futbolista profesional. Habíamos sido campeón mes y medio antes frente a Tigres, en un partido dramático también ahí en el Cuauhtémoc. Y bueno, era el momento de coronar todo el trabajo de un año increíble, de una liguilla increíble, porque tuvimos partidos donde tuvimos momentos eliminados, en el mismo cuarto de final contra Correcaminos, después la semifinal histórica frente a los Pumas, que le fuimos a sacar allá. Incluso en el partido de acá, cuando parecía que era lo más fácil haber ganado de visita, pues la UDG nos estaba sacando el partido en 2-0. Y para mí, pues los máximos recuerdos, que en lo personal, cada vez que veo el gol que nos da el campeonato, pues se me pone la piel chinita, porque estaban mis papás en la tribuna. Mi papá todavía vivía, tuve la posibilidad de traerlos, me estaban viendo. Estaba mi señora con mi hija Aranza a punto de nacer, también ahí en el palco. Mi hija nació 2 meses después, así que absorbió todo ahí en la panza de su mamá. Sí, sí. Bueno, ese gol, inolvidable, inolvidable. O sea, el momento, el sentir, el liberarte, porque ese gol nos daba el campeonato. Y como futbolista, el poder contar después al final que hiciste un gol histórico. Bueno, hacer un gol profesional es magnífico, es una sensación que no puedes describir. Pues hacerlo en una final y que te dé el campeonato, pues no tiene precio. No tiene Sí, precio. por supuesto. Oye, y en esa final precisamente pues estabas, iban 2-0, el autogol de Ruiz Esparza y el gol luego de Daniel Guzmán, pero casi instantáneamente vino un golazo de Chicharo Hernández. Yo creo que hasta su hijo se lo envidia, ¿no? Ese golazo que se aventó el Chicharo, la verdad. ¿Eso cómo fue ese psique? Porque de ir 2-0, de repente te meten en el Mira, chip otra vez, vamos 2-1. ese equipo tenía buena defensa, un magnífico portero, el Flaco, para descanse, que ayer, bueno, fue nominado al Salón de la Fama de Pachuca. Nos da mucho gusto por la familia de Pablo. Y pues este equipo tenía un punch muy difícil de tener. O sea, estaba Jorge, estaba Divaldo en paz descanse, estaba el Chícharo, estaba el Chepo, estaba Marcelino, estaba Cañas, estaba Alberto Morales, el Caballo Cosío. O sea, gente que todos teníamos gol, mucho gol. Era muy difícil. O sea, si nos metían tres, metíamos cuatro. O sea, nosotros teníamos plena confianza. Sí, nos golpeó el segundo gol, pero la jugada del Chícharo fue saliendo. Dos, tres Sí. toques, un despeje de Roberto, yo la peino y le cae la pelota a Javier y mete un golazo. Y después creo que a los 5 minutos Jorge mete otro gol y ahí ya era imposible. Creo que la UDG no subiera, que tenía un muy buen equipo, muy buen Sí. equipo, lo dejé dirigido por Alberto Guerra. Pero como te digo, era muy difícil aguantar esa artillería que teníamos ahí arriba. Así es. Hoy, y ya después del campeonato, pues bueno, viene el título de CONCACAF, el único que tiene el Puebla a nivel internacional, el campeonísimo, por supuesto. Y ahora tu presente, Carlos, pues director de desarrollo en el Puebla, en la franja. Sin embargo, preguntarte, todavía, bueno, ¿hay esa intención tuya de en algún momento poder dirigir al Puebla? Mira, el tiempo va pasando. Yo soy entrenador, dirigí. Mi primera experiencia en primera división fue con el Puebla. Yo me había retirado en Cruz Azul Hidalgo y tenía 6 meses de retiro. Incluso vivía en México, me había quedado en México. Y vino el descenso del Puebla, que compraron la franquicia de Curtidores, y siguió al frente José Mari Vaquero. Y no le fue bien al principio, y lo corrieron y trajeron a Mario Carrillo, que fue su debut también, el de Mario. Y Mario me invitó a trabajar con él como auxiliar. O sea, mi primera experiencia en un cuerpo técnico también fue con el Puebla.
He tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo en fuerzas básicas en el pueblo. Dirigí la 20, he dirigido el equipo unas 5 o 6 veces, yo creo, de manera interina. Sí está el bicho, pero bueno, uno tiene que irse acostumbrando ya. Nosotros ya vamos en la curva descendente. Yo tengo 57 años. La juventud viene empujando fuerte. Y bueno, el destino me puso ahora en este camino, en la dirección deportiva. Y estamos tratando de permear a los jugadores, a todo lo que envuelve la gente que trabajamos acá, qué significa el Puebla. Y ha sido complicado, una campaña complicada, porque es una campaña atípica. Sí. Fútbol atípico, un torneo atípico. Entendemos a veces la gente, pero yo creo que la gente, lamentablemente, me va a decir algunas cosas no fuertes, pero lamentablemente con esta pandemia, como que se está desfogando además a través de la... ¿Sí? Sí, sí, y sí. Además, y... Dentro de nuestras posibilidades, luchamos, ¿no? Y no solo el Puebla, es el San Luis, es el Necaxa, es el Indios, Bravo se llama ahora, perdón. Que dentro de nuestras posibilidades hay que meterle mucho coco, mucho ingenio, tratar de armar planteles que puedan competir. Es fútbol, son 11 contra 11, pero a la larga, pues la calidad, el que ejecuta es el jugador en la cancha. Más allá de lo que pueda hacer Juan o uno en la silla directiva. Y el jugador en la materia prima, es muy caro. El jugador de fútbol ahora es carísimo, carísimo. Entonces, armar plantel es complicado. Pero ahí vamos. Logramos, dentro del reglamento que nos permite la liga, calificar un repechaje. Es más o menos lo que el pueblo ha venido haciendo desde 2016 a la fecha. Lugar 11, 12, 13. En esos rangos se ha movido el club. No es que me diga calificar, porque ahora todo el mundo... calificar le pasa, que liga mediocre. Pues es lo que nos está tocando vivir, nos da la posibilidad, para nosotros es un objetivo cumplido. Habían 12 lugares, quedamos en el 12, estamos peleando un campeonato. Haya sido como haya sido. Exactamente. Está la posibilidad ahí, ¿no? Y al final, estamos claros, Luis, que fue un torneo irregular. Sí. Muy mal en casa nosotros. Somos uno de los mejores visitantes. Sí. Tuvimos mucho, la mayor cantidad de puntos los sacamos de visitantes. Y cuando Puebla ha sido totalmente al revés. Puebla siempre ha sido el Cuauhtémoc, una aduana casi insalvable. Pero bueno, esas son cosas que hay que mejorar. Hay que mejorar. Ahora estamos en competencia, no es nuestra culpa. Pregúntenle a la gente de Juárez cómo se siente. O a la gente de los otros que ha quedado de Tijuana. Tijuana, por ejemplo. Un plantel muy vasto, muy rico, se nutrió de Querétaro. Trajo un muy buen entrenador de Blasones, que había tenido buena campaña con Morelia y no calificó. Entonces, el fútbol tiene esas cosas. Se podrá ir bien mal, porque la gente esté clara que nosotros hacemos un trabajo honesto. Tratamos de... ¿A quién no le quisiera gustaría ser campeón todos los años? Porque el pueblo está arriba, así es lo que queremos nosotros. Trataremos de mejorar, lógicamente. No nos cegamos ni andamos diciendo, a nadie puede decir que andamos diciendo que tuvimos una campaña maravillosa ni nada por el estilo. Al contrario, hay que reconocer que no hemos sido regulares para nada. Pero bueno, el primer objetivo, que era calificar al repechaje, se cumplió. Con eso, el Puebla, bueno, digamos que terminen cayendo ante Monterrey, ¿el balance final sería bueno para ustedes? No, siempre hay cosas por mejorar, te digo, no podemos cegar, sabemos que podemos dar más y la idea es trabajar para mejorar. Por eso trabaja cada quien en su trabajo, tú como periodista siempre querrás mejorar. Nadie trabaja para ir para abajo, nadie, es la idea. Lamentablemente, esto es un espectáculo y te digo, dependemos de resultados y la gente siempre está contenta o inconforme. No pasa nada, nosotros estamos tratando, te digo,
de tener al Puebla lo más arriba posible. Muy bien, Carlos. Oye, preguntarte, ya estamos pues prácticamente hacia el cierre de esta entrevista, agradeciéndote. Pero fíjate, me gustaría implementar una dinámica contigo. Dale. Es muy sencilla, mira. Yo te voy a tirar algunos equipos, hasta gastronomía te voy a tirar, ¿eh? Así que, y tú me tienes que venir, decir lo primero que se te venga a la mente, ¿va? No, no te voy a pedir una palabra, porque, pero es lo primero que se te venga a la mente, a ver. La primera es Universidad de Chile. Mi primera casa. Ángeles de Puebla. Mi resurgimiento. Estadio Cuauhtémoc. Donde quiero que me entierren. Bueno, mis cenizas, ya lo dije. Ah, o sea, ¿quiere cenizas? La portería sur, no, ya mis hijos saben. Que me cremen, yo quiero que me cremen. La mitad en la portería sur, porque esa portería es la que me trajo muchas cosas. Ahí metí mi primer gol con el Puebla. Ahí metí el gol en la final contra Tigres. Ahí metí el gol contra la UDG. Y ahí portería también. Mira, hiciste de todo en la portería, mira. Entonces, la mitad de la ceniza en la sur y la otra mitad a mi tierra natal, a Chile. Muy bien, perfecto. Ahí te va la siguiente, pues ya prácticamente finalizando. Entonces, a ver, nos quedamos en que el Estadio Cuauhtémoc es ahí donde lo van a... Sí, las cenizas. Van a esparcir sus cenizas, ¿no? Sí. A ver, ahí le va la siguiente. Ahí le va la siguiente palabra. Puebla campeonísimo. Equipazo. Ahora, Puebla de la Franja. El equipo que cambió mi vida. Ahí le va otra. Manuel Lapuente. Maestro. Pablo Larios. Flaco. Por cierto, Pablo Larios, que va a llegar al Salón de la Fama, ¿no?